que a mi música más que a mis años. Mira, pasado y presente, un mismo amor. Aquí, mira, en un acto de arrojo, para que ustedes vean que aquí no tenemos rencores, no, que realmente aquí, en este programa... son tiempos de paz, Rodri. Tiempos de paz. ¿Tiempos de paz? Tengo la sensación que estamos transitando un tiempo de paz. Mira qué bien. De este lado también... lo hay. Ahora, no tiren desacuerdo. Pero nosotros vamos a... Tampoco se duerman. Porque vamos a reconocer cómo en este canal, en este mismo espacio, el programa LAM hace años lo hizo. Y ahora el tiempo les da la razón. Para que vean que nosotros no ocultábamos rencor, chicos. Ayer en una nota que dio de Brito, que dijo que yo los saludo si los cruzo por la calle, a los chicos y que ellos me escupen. Ángel, si nos cuidamos. Amiga, ¿cómo lo van a escupir? Igual algo que nunca nadie sabe. Vamos a saludar perfectamente. ¿Quién escupe a quién? Algo que nunca nadie sabe. Nunca contamos al aire. Primicia. Nosotros, antes de debutar acá, ya las cosas estaban un poco complicadas. Y antes de él de debutar en América, nos encontramos en la calle. ¿Cuándo fue eso, Adri? O estábamos comiendo en el sushi, en ese... En la esquina. Nunca contamos esto. Pero está todo más que bien. ¿Qué mirá con esa cara negro? No hay ningún problema. Aparte, todo prescrito. Problemas son otros. La guerra en el mundo. ¿Volverían a trabajar juntos, Rodri? Es un poco aventurero. Vos también te vas. Pero de invitado a su streaming podrías ir. Sí, estamos al aire. Porque coinciden el horario. Tampoco tanto, porque aparte ya nos tiran un bailarín y nos ofendemos de vuelta. ¿Qué pasó el romance? Vamos a lo importante. Porque Matías de Federico está saliendo con la ex amiga de Cintia, que en su momento LAM... ¿Quién iba a imaginar? La madre del cole. No, está confirmado. Sí, Mariana, sí. Y pasaron como 5 años. Aquí, mirá. Todo empezó con esto. A ver. Con esta foto en la parrilla. Porque se cierra una puerta y se abre mil gracias siempre a vos. Había puesto en estos días Matías de Federico. Qué buena parrilla. Con una foto que le sacó la tal esta. Se lo llevó a vivir a la casa. Que ella le sacó. Ella le sacó. Pero nosotros supimos que era ella. Y ahora ya directamente. Claro, no sabíamos quién era. Nosotros sabíamos quién era. Hay que ver el reflejo de la copa. A ver, es esta. Claro. Feliz cumple a mi compañera. Matías de Federico, ya te resuelto los problemas legales con Cintia. Sí, wow. Suerte, al final hizo lo que tenía. Finalmente, que hacer. Blanquea con la madre del colegio, amiga o conocida de Cintia, que estaba en LAM en aquel momento. Chat de mamis. Y pasaba esto. Pero por favor, el archivo de nuestros compañeros. Nobleza obliga. Vamos a verlo, señores Gro. A ver. Vamos a verlo, por favor. A ver, un archivo. Aquí aparecieron imágenes. De la nueva novia de Matías de Federico, ex de Cintia Fernández. Son parecidas, habían dicho. Esa es la chica de la Nobleza TV. Sí. O ese Maite. Los Ángeles de la Mañana, que era el nombre del programa cuando estaba acá. Ah, Maite. Desde donde nació después la sigla que lleva su nombre. No, no es la chica, chicos, la que está en Maite. La que está atrás es Maite. La que está atrás es Maite. Agostina, la novia, la amiga de las chicas. La amiga del colegio, la madre de las amigas. Vamos a verla. A ver. Esta es Agustina. La que una de las nenas de Cintia le dijo, es la que duerme con papá, es la mamá de tal compañerita. Por eso era de nuestro grupo de... Bueno, ahí está. De mamis. Digamos, de detecto grupo. Una merienda. Es la que duerme con papá. ¿Qué era un asado? Sí. No, es una merienda, es un lugar que tiene juegos, entonces los chicos juegan, van para acá, ¿verdad? Y bueno. Y las mamás esperan y toman más. Y hay un bebé. Y entre mate y mate. Y entre mate y mate. A mí me molestó el manejo con mi hija y tengo razón porque hay un vínculo y me parece que hay cosas que hay que explicar y cierro, o sea, esa explicación. ¿Y no tuviste ya que charlar con las chicas o por ahora lo dejaste pasar? Sí, yo charlé pasar? Y siempre lo tengo que hacer yo. Entonces decidí como madre explicárselo porque hay un vínculo. O sea, pasa de ser tu amiga a otra cosa, y hay que explicárselo a los chicos. En ese momento cuenta el LAM de la panelista acá en el canal, Cintia Fernández, que la nena le había dicho, papá está durmiendo así con una... Con la amiga de la mamá del colegio. Con la mamá de la amiguita. La mamá de la amiguita. Claro. No es la primera vez. ¿Vos estabas acá, Marianita? Yo estaba acá. Pasaron tantas cosas. En ese canal, en ese programa. Yo estaba, me acuerdo que Cintia, claro, se entera de esa manera. Fue como un shock. ¿Cómo se entera tu hija? ¿Qué querés esperar? La nena le cuenta que el padre dormía con la madre del colegio.
colegio. No, pero tiene que contar de Federico. Pero el pibe pasa que en ese momento ellos no estaban en diálogo. Ese es el estaban interrumpidos. No, claro. Ahora, el tiempo hace que entonces él lo tuvo bajo querusa o no. Que, tres años por lo menos. Tres años por lo menos. Y ahora, pues, si pones la foto anterior. Ya blanqueó. Antes de ella dice acá mi compañera, la parrilla, y dice acá, se cierra una puerta y se abre otra, feliz cumpleaños. Esta es, ¿entendés? Acá dice la puerta que se cierra, la puerta que se abre. Exacto. Se refiere a la chica Agustina. Y después ya después pone la foto con la chica. Gracias siempre. Que es la misma, es la madre de las hijas del colegio, exacto, compañerita de las hijas de Cintia. Feliz cumple mi compañera. Okay. A ver las fotos de la chica, de Agustina, una foto tenemos. Cerró la deuda y blanqueó. ¿No es cierto? Aquí, preciosa. Aquí con una de las niñas. Ahí está con las niñas. Oh, esto es fuerte ya, ¿eh? Las niñas de ella. Ah, las niñas de ella. No, a ver, Cintia, las niñas de ella. Igual la pareja de tu ex va a pero ya veremos después la familia de San Blas.